Bienvenidos al cuarto concurso de fotografía taurina de Toro Alcarria. Bienvenidos a Brihuega, bienvenidos a toroalcarria.com y no solo ha habido un tercer concurso de fotografía taurina en Toro Alcarria. El año pasado fueron 86 las fotos que se presentaron al concurso, este año han sido 160, casi 160 fotografías. Lo habéis podido comprobar, muchísima más calidad que en las tres ediciones anteriores. Ha habido una discusión muy reñida en el jurado para determinar el ganador, los ganadores, esos cuatro premios, también el de la fotografía, mejor fotografía taurina de Trillo, mejor fotografía taurina de Brihuega. Así que muchas gracias a todos los que habéis colaborado, veo muchos por aquí que os habéis presentado al concurso de este año y no solo va a haber cuarto, sino que va a haber muchas ediciones más. Este concurso, este certamen, que como digo llega este año a la tercera edición, que habrá una cuarta, una quinta, una sexta y os quiera que muchas más, pues no sería posible sin la colaboración de la Central Nuclear de Trillo, que como sabéis pues siempre está colaborando no solo con los festejos taurinos y con esta iniciativa, sino con todo lo que rodea a la cultura y las tradiciones de los pueblos del entorno. Tampoco sería posible sin la colaboración, y están aquí los de sus representantes de los ayuntamientos de Trillo y Brihuega. Este año como novedad hemos querido que haya dos premios dedicados exclusivamente a estos dos municipios, a Trillo y a Brihuega, porque es importante premiar a los que han colaborado y tienen intención de seguir haciéndolo y de llevar el peso de esta iniciativa que os confío y os confieso que merece la pena. Pues con estos mimbres hicimos un cesto, hicimos el fallo del jurado del tercer concurso de fotografía también de Toro Alcarria con este resultado. Bueno, como decía, vamos a entregar el premio especial a la mejor fotografía realizada en Trillo, dotado con la importante cuantía de 400 euros, trofeo, y lo entrega Francisco Moreno, alcalde de Trillo, y es para la fotografía titulada Bonita Arrancada, y el autor Adrián Albarrán Beltrán. El premio especial a la mejor fotografía realizada en Brihuega, dotado también con 400 euros y un trofeo,
lo entrega la alcaldesa de Brihuega, Adela de la Torre, y es para la fotografía realizada por Sergio Recuero Álvaro, titulada Con el pelo. Entregamos el tercer premio provincial, dotado con 200 euros, trofeo, lo entrega Andrés Muñoz. Para el título de la fotografía se llama A lo antiguo, está realizada en Valfermoso de Tacuña, y pido que suba al estrado, por favor, Óscar Sánchez Ortiz. Vamos. Seguimos con el segundo premio, que está dotado con 400 euros y trofeo, lo va a entregar Javier Muñoz, y la fotografía fue realizada en Trillo, en las tradicionales vacas por el Tajo, y el título es Entre las astas, el autor Rubén Albarrán Beltrán. Pues no te bajes del escenario, hay que decir y recordar que aparte de que a este concurso se pueden presentar 4 fotografías por persona, la misma persona puede recibir 2 premios. Hubo un gran debate en el jurado en esta ocasión y era si entregar pues 2 premios a la misma persona. Incluso podía haber recibido alguno más, hay que decirlo, incluso podía haber recibido alguno más. Y dada la calidad no hubo pues mayor opción que entregarle también a Rubén el primer premio dotado de 600 euros y trofeo, lo entrega Miguel Ruiz Berlanga, director de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Nuclear, la fotografía premiada y un postulado de la Universidad de Valparaíso, la hermosa de Tajuña. Doctor, aquí se lo digo nuevamente, presente Rubén Berlanga. Más fotos, más toros, en la cuarta edición del concurso de fotografía taurina.